Buenos días, chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz dominguito. Por acá ya levantadísimos y haciendo ya qué hacer. Como pueden escuchar, estoy lavando ropa, pusimos los platos, estoy corriendo la máquina de platos también. Vamos a ir ahorita a darle tetero a la vaquita, al ternerito, al torito. Hoy es domingo, Peter está trabajando ahorita porque él está tratando de sacar lo que pues no hicimos en una semana. Y la casa ya está pintada completamente. Yo no he ido a ver el color porque bueno, ya saben que yo no puedo estar ahí y bueno, todo eso. Y yo voy a ir, pero ya después, porque quiero ponerme a editar y tenerles video, porque quiero que ya vean lo de la revelación de sexo. No se los he subido porque obviamente estoy retrasada, pero obviamente ya cuando vean esto, ya ustedes saben que tenemos un bebecito, un varoncito, un baby boy. Muchos me hicieron dudar porque siempre me estaban diciendo, no, yo creo que es niña, niña. Entonces mi mamá también, la tía Mari, y todos me decían niña, y que si mi vecina soñó, que si esta seguidora me dijo, all the comments say niña, niña, niña. La mayoría niña, me decían niña. Pero yo les dije a ustedes que yo soñé que era un varón, pero no es que yo vi que era un varoncito, sino que vi un panfleto que decía it's a boy. Entonces dudé un poco, pero lo vi tan clarito que pues sí, vamos a tener un varón. Y la abuela María también, porque cuando la tía Mari me dijo, no, es una niña por la forma de tu barriga, que es lo que muchos me dicen, que es una niña por la forma de mi barriga. Pero la abuela María de una vez dijo, no, es un varón, ¿verdad? El día ese que fuimos a una reunión de familia. Una prima mía también, pero ella porque se estaba guiando por el calendario chino, que con ella y sus amigas la pegó, y bueno, sí, definitivamente la pegó conmigo también, la pegó con Natasha, la pegó con la hermana de Peter, con las tres la pegó. Así que nada, estamos muy felices, estamos muy contentos. Vamos a ir a darle comida a la vaquita y ya pues seguimos hablando y sigo recogiendo, que tengo que recoger unas cositas aquí. Chicos, discúlpenme, no les he podido ni siquiera hablar bien ni nada después que fuimos a darle comida a la vaquita. Ando súper apuradísima porque tengo que hacer comida, comer y llevarle comida a mi esposo porque se lo prometí. Así que ya son las 12 y ya le gusta comer a cierta hora, y tuve que ponerme a editar y acabo de terminar. Pero ahorita les sigo hablando y quiero comentarles un poquito sobre qué pienso de nuestro bebecito aquí. Déjenme, hago esto rapidito y ya cuando esté manejando pues nos podemos a conversar. Voy a comer, chicos, que ando con una obsesión de comer arepa frita con chihui, o arepa frita con chihui y jamón y queso. Y ahora se me antojó comer arepa con diablito y chihui, arepa frita. Entonces vamos a hacer eso. A Peter lo va a hacer un pollito. Voy a hacer esta ensalada, esta pasta sala para llevarle con pollito y tajada, que también lo tengo aquí ya picadito, tajada. Déjenme hacerlo rapidito para poder irme a llevarle su comida. Bueno, ya le llevo el almuerzo a mi esposo. Le hice platanitos, pero lo aplasté, así que por eso se ve así. Pasta sala y le hice pollito. Lo voy a tapar, se lo voy a llevar así en el plato porque normalmente lo pongo en un Tupperware, pero es demasiado incómodo, así que se lo voy a llevar así. Tenedor y cuchillo, pero déjenme taparlo. Pero quería mostrar lo que le hice a mi esposo para llevarle, para que coma delicioso. Siempre se me está olvidando ponerme mi anillo, chicos. Pero de todos modos me está quedando ya como un poquito más apretado. Pero bueno, ya voy de salida. Ya Peter me está llamando porque van a ser las 2 de la tarde, pobrecito. Y él siempre come a la hora de almuerzo, ¿saben? A las 12. Y todavía yo tengo que echar gasolina porque no voy a llegar. Ay, 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 señores. Pero bueno, ahora sí, con más calma puedo hablar con ustedes mientras voy para allá. ¿Qué les puedo decir, chicos? Yo, allá va, déjenme mover aquí porque le traje hasta un vasito con hielo para que se tome la Coca-Cola. Pero ¿qué les digo, chicos? Les cuento que muchos se preguntarán a lo mejor si era lo que yo quería, si era lo que yo me esperaba, qué pienso de que vamos a tener un varoncito. Y la respuesta es que obviamente cualquiera de los dos sexos hubiese yo estado súper feliz. Si era lo que yo me esperaba, porque yo se los dije perfectamente a ustedes que yo lo soñé. Y que el sueño era tan claro, o sea, decía perfectamente, it's a boy. Y así, it's a boy, en la van esa que les digo que vi. Y para mí, pues me quedó eso. Pero obviamente muchas personas me metían esa como duda a la misma vez, porque siempre que me veían por la forma de mi pancita y todo eso, por la forma de mi pancita y así,
siempre me estaban diciendo no, que si una niña, incluso mi, como mi vecina, la de Orlando y todo eso, muchas personas antes de hasta yo quedar embarazada me habían dicho que iba a tener una niña. Entonces obviamente pues también me entraba como eso, ¿me entiendes? También veía que muchas personas aquí me decían no, que si tú sueñas que es esto, es lo opuesto y así. Pero yo estoy muy feliz, yo estoy muy contenta de tener a mi bebé, a mi varoncito, a mi niño, mi amor. Ay, voy a llorar. Ay, discúlpeme, ando sentimental. Estoy feliz. Peter está obviamente demasiado, demasiado feliz. Y no porque él quería un varón, porque sí. No, él también siempre dijo, lo que sea, él va a ser feliz. Y es lo que yo siempre les digo, cuando tú tienes tu primer bebé, es como que, ok, no importa, porque obviamente vamos a tener más bebés. Él quiere 6, obviamente eso no va a pasar. Yo como máximo me gustaría 3. Yo creo que más de ahí a lo mejor no. Todo depende de lo que vayamos a tener a futuro, ¿saben? Pero es lo que les digo, como que tu primer bebé y sabiendo que vas a tener más, tú como que, ok, tengo niña o tengo niño, no importa, porque el próximo pues vamos a ver qué es. Obviamente deseo tener una niña también, demasiado deseo de tener los dos sexos. Yo creo que uno como persona siempre quiere pues tener la parejita, ¿saben? Obviamente. Entonces vamos a ver si Peter es ese tipo de hombre que es boy's dad o qué. No vamos a saber hasta que pues obviamente tengamos nuestro próximo baby. Por los momentos pues queremos disfrutarnos a este bebecito. Y también otra cosa que Peter, yo creo que les había comentado, él obviamente quería tener su varoncito porque para él era importante como seguir su apellido, ¿me entiendes? Porque él ya es el único que puede seguir con el apellido. No hay más nadie, porque mi suegro tiene un hermano, pero él tiene dos hembras, dos twins, dos gemelas. Y entonces obviamente no van a tener ya bebés con su apellido. Y bueno, las hembras obviamente a nosotros al final nunca damos el apellido como tal. Y entonces él tiene dos hermanas también. Entonces para él era como que eso ahí. Y obviamente él lo quería. Y él en estos momentos él dice, estoy como más relajada en ese sentido, porque obviamente vamos a tener a nuestro bebé y pues va a seguir el apellido. Y por esa parte pues él está muy feliz, porque sabe que lo va a seguir. Y bueno, mi suegro, ni se diga. La abuela María, chicos, cuando le dijimos, lloró. O sea, lloró porque ella piensa en su nieto y piensa en su hijo, o sea, mi suegro, y piensa en Peter como que el niño, el varón. Es muy importante para algunos hispanos como que seguir, saben, seguir eso, seguir su apellido y así. Incluso para los chinos también, para muchas personas es como importante. Aquí en Estados Unidos, los americanos, ellos no les importa mucho eso. Entonces, nada, por mi parte yo estoy muy feliz. Y es lo que le digo a Peter, me encanta tener la experiencia de tener el varoncito, porque yo siento que, corríjame si estoy equivocada, las personas que ya son mamás, para mí yo siento que los varoncitos son más, es un poquito más relajante. Yo siento que las niñas son un poquito más delicadas, pues. Entonces yo siento que para ser el primer bebé está perfecto, porque así tú ya tienes como esa práctica, ya sabes cómo es todo. Y ya pues cuando tengas a la niña, pues ya tú sabes. Y es lo que les digo, yo siento personalmente que las niñas es más delicada. Siento que a lo mejor requieren un poquito más que de un niño, porque son tan delicadas, no sé. Estoy muy contenta. Y desde un inicio yo siempre supe también que mi cuarto lo iba a ser neutral. El cuarto del bebé iba a ser neutral, sea niño, sea niña, iba a ser neutral. Y todo lo que yo quiero son cosas neutrales. Primero porque es mi estilo, es lo que me gusta, combina con la casa. Y aparte me gustan las cosas neutrales, porque eventualmente vamos a tener más hijos y son cositas que luego tú puedes volver a utilizar. En cambio, si tú te enfocas mucho en comprar cosas de para hombre, azul, verde, amarillo o cosas para niña, rosado, amarillo, morado, luego es como que si tienes otro bebé que no es lo mismo, tienes que volver a gastar todo de nuevo. Entonces pues siempre había sido mi idea, y yo ya tenía mi lista para el baby shower, porque el baby shower ya va a ser el próximo mes, chicos. Ya estamos en junio, va a ser el próximo mes. Entonces ya tengo la lista, ya la invitación la voy a empezar a mandar electrónicamente la próxima semana.
Y nada, estoy feliz de paz. Estaba viendo ahorita, ya tengo la idea de cómo quiero el cuarto. Y estoy viendo unos cuadros, que por cierto, cuando fuimos a Hobby Lobby, que vimos esos cuadros así lindos de animales, quiero ir a verlo, porque me gusta, pero yo creo que que tenga vidrio. Y lo malo de Hobby Lobby es que los cuadros de allá casi nunca tienen como ese vidrio. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero sí, ahí está la respuesta. Estamos muy felices, estamos muy contentos. No podemos esperar a ver al bebé. Yo muero por ver a mi hijo. O sea, siempre ha sido así desde siempre que yo sé que quiero ser mamá. Yo siempre he estado así como que, oh my God, ¿cómo será mi bebé? Y es por lo que les digo que obviamente va a ser diferente, por el sentido de que obviamente yo soy 100% asiático, o sea, 100% papá, mamá, asiático, 100%. Yo no soy nada mezclada, nada. Y Peter obviamente es latino, ¿verdad? Él es cubano, él es latino. Entonces, ¿sabes? Me gustaría ver, yo quiero ver. Y no solamente el mío, yo quiero ver también demasiado al de mi hermano, a la niña y mi hermano. Esa niña va a ser espectacular, porque si ustedes han visto a la esposa de mi hermano, oh my God, esa mujer es bellísima. Así que nada, estoy demasiado feliz, estoy contentísima. Y bueno, nada, nos tenemos que poner a trabajar pronto. Peter dice que él quiere ponerse a trabajar en el cuarto del bebé ya como a finales de este mes. Y yo le digo, naguará, baby, o sea, ¿cómo a finales de este mes? No puede ser. Porque él todavía tiene que... él quiere terminar la casa aquí y ya relajarse, porque la otra casita no se puede todavía empezar a hacer. Entonces pues va a tener ese tiempo y podemos trabajar en el cuarto del bebé. Pero yo no me aguanto. Obviamente, si no estuviese embarazada y que mi mamá no me diga que no puedo pintar y todo eso, obviamente yo ya estuviese haciéndolo. Ya estuviese comprando yo la pintura para pintar la pared y todo eso. Pero nada, chicos, voy a manejar a llevarle la comida a mi esposo. Esta es la primera vez que hago esto de llevarle la comida. Aprovechando que pues dije, bueno, voy a ir para allá, quiero ver el lugar, a ver cómo ha estado, porque no lo he visto desde que lo está pintando. Me mostró una foto del baño. Oh my God, ustedes cuando vean ese baño, ustedes se van a impartar, ustedes van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué diferencia? Literal. Así que nada, vamos para allá, chicos. Vamos a quedar también un ratico ahí acompañándolo a almorzar, mostrar la casa. Y luego voy a ir a Ross, chicos. Y que dije, voy a aprovechar a ir a esa zona, porque esa zona tiene Ross, TJ Maxx, tiene todos esos lugares. Entonces quiero aprovechar a ir a TJ Maxx y a Ross, que necesito devolver el vestido porque al final no utilicé el vestido. Y compré unos panties que pensé que lo iba a utilizar, pero al final tampoco necesito utilizarlo. Entonces lo voy a devolver porque no es de mi estilo de las pantaletas que me gusta utilizar. Ya llegué aquí, chicos, pobrecito Peter. Se debe estar muriendo de hambre. Déjenme llevarle la comida primero. Ya les voy a mostrar bien la casa. Bueno, Peter ya va a comer. Le estoy diciendo que lo caliente, si él quiere, un poquito. Let me see. What is this, chicken? Uh-huh. Y ahorita les voy a mostrar la casa. Voy a acompañarlos para que coma. Miren, si se mueve es porque le está moviendo la mesa. Oh, right here, look. Pero le traje Coca-Cola. Y bueno, le hice lo que les mostré. Bótale el agua, ¿verdad? No, if it has some water. No. Le traje hasta hielo y todo para que se tome su Coca-Cola. Pero ahorita voy a mostrar la casa. Oh my God, el color está espectacular. Y le sigo diciendo. Tell him I wish we had it in our house. Porque ahora está diciendo que él desearía haber tenido este en Orlando. Porque yo me puse a ver el video, porque es que se lo quiero buscar para que él vea que yo le estaba diciendo que yo quería este. Pero el que nosotros elegimos para Orlando, o el que él eligió, se ve diferente en Orlando que cuando lo vimos así. Porque en Orlando se ve bien amarillo. Cuando lo vimos así no era tan amarillo en el cartel, en la cosa esa. Pero bueno, ya ven que cuando tú pintas siempre se va a ver diferente. This color is perfect. It's not yellow, it's not... Es bello. It's not bellísimo. Pink, it's not gray. Y también hubiese estado bonito para nuestra casa, ¿saben? También hubiese estado lindo. Porque nuestra casa es blanco, tiene un subtono. Sí se nota, pero muy lejito por ahí. Pero este está bello y para afuera va a quedar espectacular también, baby. Porque no lo queremos blanco, sino para afuera con el negro.
Va a quedar espectacular. Ahorita se lo va a mostrar. Solamente es que lo estoy aquí acompañando a él a que coma. Bueno, Peter ya casi terminando de comer. Él come allá afuera en una mesita. Y miren el color. Miren qué lindo. O sea, puedes notar la diferencia del techo con el color de la pared, que él dice que eso es lo que le gusta. En nuestra casa es muy muy difícil que lo puedas percibir, pero está muy lindo, me encantó. Y es chistoso porque la señora nos dijo: ¿ustedes están seguros que quieren este color? Porque se puede ver gris, y aquí se ve cero gris, se ve más como un cremita. Es como un... sí, es como más cremita, está espectacular. Así que ya Peter le dio las dos capas. Miren la textura, qué bello. Está espectacular. Toda la casa ya está completamente pintado. Esta parte de la casa todavía no han trabajado porque están esperando para poder hacer el concreto, para que esto sea todo anivelado. Acuérdense que este era un garaje y por eso es que está hundido así. Y también vinieron a arreglar, si no me equivoco, esta pared. Vinieron a arreglarlo porque la persona que lo cerró, o no sé qué hizo la señora que vive aquí antes, lo hicieron demasiado, demasiado mal los bloques. Entonces, pues ya lo arreglaron para que se vea todo bien. Y ya se puede poner She-Rock en todo esto. Y el cemento. Y este va a ser prácticamente el cuarto principal. Creo que ya les había comentado. Y bueno, aquí se le va a hacer el closecito, que ya les hemos comentado. Y bueno, el baño de aquí no se ha hecho nada porque también, nuevamente, hay que ponerle el concreto. Y Peter estaba pintando las puertas del día de hoy, el del closet y las puertas de cada cuarto, que son nuevas porque las puertas eran demasiado, demasiado viejas. Bueno, pueden ver, miren, demasiado viejas. Y nada, utilizó la máquina que le mostró que la otra vez que fuimos a Home Depot. Y nada, la está dejando aquí secar. Le hace falta tres puertas más, dice él, que tiene que pintar. Y bueno, aquí... ¡ah, miren! No la pensé, pero es que con todo esto, el embarazo y todo eso, yo quería... es que no la pensé, pero dos lámparas que cayera ahí. Peter no quiere, yo personalmente lo quiero. Primero porque le vas a dar, yo creo que más valor a tu casa, o a lo mejor y no, no sé, pero yo siento que sí. Lo vas a hacer más bonito, más iluminado, porque esta casa honestamente no es muy iluminada porque solamente hay una ventana, ¿saben? Para todo esto hay una ventana. Ah, bueno, y cuando él abra allí. Y tercero, yo siento que cuando tú abres la puerta, lo primero que tú vas a ver no es la cocina, ¡boom! No es lo primero que vas a ver. Y especialmente porque la nevera va a estar aquí. Entonces yo estaba pensando en ponerle unas lámparas que guinde y como que lo tapa, pero ya es demasiado tarde, así que bueno, se va a quedar así. Pero es que no la pensé. Ya les había comentado, aquí vamos, aquí de luz. Le digo a Peter que pongamos lo que nosotros ponemos siempre en los hallways, que es el mismo que va a poner aquí. Y aquí sí quiero como una lámpara bonita, para que sea diferente, como que, ah, es un dining. Y bueno, por acá, ah, miren, este eran las puertas. Este, así eran las puertas, ¿ves? Entonces se cambiaron. El baño, chicos, ustedes están listos para ver este baño, señores. Miren esto. Miren esta belleza de baño, señores. ¿Ustedes se recuerdan cómo era este baño? ¿Se recuerdan? No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque era tan feo y estaba tan acabado que imagínense ustedes. Y miren, le digo a Peter, Dios mío, esto era lo que yo quería en nuestra casa. Con este tipo de así, ¿saben? Este tipo así. Pero a él nunca le ha gustado como tal porque él dice que se ve como printeado, ¿sabes? Como que pixeleado, printeado. Y no le gusta tanto. Pero a mí personalmente me parece que por lo menos aquí se ve espectacular. Y aquí pueden notar la diferencia de color del baño con la pared. Está bellísimo el color. Él todavía está así de que, ay, pero... es una casa de renta, lo van a ensuciar, pero no importa, no importa porque la pintura es buena y uno le pasa un Magic Eraser y listo. Entonces nada, el baño está demasiado, demasiado espectacular. Bello, bello, bello. Ahorita falta que se ponga el vanity, las luces, pero elegí unas lindas. Elegí unas lindas ahí, nada, está divino. Y la poceta, ya saben que esa no va a ir ahí. ustedes fueron con nosotros a comprar la nueva. Y nada, el baño está, o sea, qué cambio, señores. O sea, qué gesto, señores. Esta casa va súper, súper bien. Miren, aquí está este otro cuarto. Este cuarto también es como grandecito. Este cuarto está chévere también. La señora dormía en este cuarto, por cierto. Y el color divino. El color me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Demasiado, demasiado bello.
Ah, miren, así era la puerta, ¿ves? A ver aquí. Y bueno, el closet, que hay que pintarlo otra vez. Bello, bello, súper, súper lindo. Este es el otro cuarto, espectacular. Y bueno, este es el otro cuarto que ya saben que se cerró, porque este estaba abierto, pero era un cuarto. Lo que pasa es que ellos lo cerraron como para abrirlo, no sé. Pero sí, así la cosa. Por acá, espectacular. Entonces, bueno, aquí no han hecho nada porque tienen que rellenar todo esto del concreto. Pero ya quiero ver cómo va a quedar ese baño ahí. Peter le encantó el color, a mí me encantó el color, ¿verdad, baby? Miren, está ahí. Wow. Dice Peter que esta casa es hasta más bonita que la de Orlando. Esta casa es mucho más chiquita que la de Orlando. Pero claro, tiene más cuartos, pero es chiquita en comparación a la de Orlando. Es como más abierto, ¿saben? Más... no tan chiquito. Pero obviamente ya cuando esto esté terminado, los gabinetes seguramente ya están listos. Él lo tiene que ir a buscar. No, le estaba preguntando que si él tenía que... porque los de IKEA, si tú lo compras, tú lo tienes que armar tú mismo. Pero estos ya vienen así listos y tú solamente lo pones. Probablemente no lo quiere poner porque quiere terminar de pintar, ¿sabes? Y todo eso para ya luego ponerlo. Y tenemos que buscar todavía la nevera, chicos. Le acaba de decir que tiene que escribirle a la señora. Bueno, vaya a ser que la señora piense que se nos olvidó, qué sé yo. Y no sé, ya aprovechar que tiene la camioneta antes que lo lleve otra vez a pintar. Tiene que aprovechar a traérselo. Pero sí, así va la cosa en esta casa, señores. Pero bueno, él ya terminó de comer. Yo me voy, voy a pasar a Ross y a ti y demás que quedan literalmente aquí mismito. Y nada, me regreso pues a casa. Bueno, ya me voy. Esa era más que todo la actualización que les quería mostrar de cómo va el color de la casa, de cómo se ve y bueno, el baño que quedó divino. Pero ya cuando pongan lo de las cocinas, terminen el otro año, obviamente va a ser más actualización. Por mientras les digo que voy a HDMX y a Ross, que están uno al lado del otro. Y también quiero pasar a Target, chicos. Pero saben que voy a hacer la orden porque no me quiero como tal bajar. Pero mi mamá ayer me mostró esta bebida de matcha. Y las reseñas están como que so-so, más o menos. Porque hay personas que dicen que si eres fanática del matcha o has probado el matcha y sabes cómo es el matcha, a lo mejor no te va a gustar. Pero lo quiero probar y si me hace falta agregarle un poquito, yo le agrego porque yo tengo. Obviamente... no puedo tomar mucho porque el matcha es cafeína. Llevo como ya 2 semanas desde que nos fuimos de viaje que yo no he tomado café, ni siquiera el descafeinado que yo tomo, ¿saben? Pero sí, déjenme, voy a poner la orden aquí, voy a hacer las otras cosas, lo busco antes de irnos y nos vamos a casa. Miren, ya lo tenía yo en el carrito y todo, miren. Miren, miren. Así que vamos a aprovechar. Déjenme cambiar la tienda porque si no me equivoco... yo tenía la tienda esta de Claremont y obviamente no estoy ahí. Wow, chicos, no lo tienen en este Target. No puede ser. Yo que me lo quería, o sea, yo que lo quería probar ya y no lo tienen. Qué vaina, vale. Bueno, vámonos a TMX y a Ross entonces. Siempre que venimos a esta zona, siempre está súper ocupado. O sea, siempre hay demasiada gente, chicas. El parking lot está full. Pero aquí está TMX y Ross está del otro lado. Vamos a ver si me encuentro algo cute para bebé. Miren qué lindo esto. Esto es de hombrecito, ¿verdad? Miren qué lindo el trajecito. Voy a ver. Esto es de niñas. De niño. ¿Dónde están las cositas de niño? Eso sí, para cosas de niños, chicos, hay un montón. Pero para niños no hay tantas cosas. Y este TJ Maxx como que me gusta más que el de Claremont. Mucho más, porque yo fui y no vi nada. Y eso era cuando todavía no sabíamos el sexo ni nada. Pero miren este trajecito, o sea, miren esta monería. Miren esta cosa de ella. ¡Qué lindo! Miren esto, qué belleza. Oh my God, muero. Miren qué lindo. Oh my God. Miren, no sé qué tanto me va a volver loca con la ropa, pero yo dije que no lo iba a hacer. O sea, voy a ser bien consciente porque los bebés pierden las cosas muy rápido. Miren esta monería. Y de mis colores, y miren los lentes. Miren esto, esto es de cuando tienen... Por cierto, esta es otra cosa que tengo que aprender mucho, chicos, que a veces me confunden mucho las edades. Pero este dice que son de 6 meses.
que ahí es cuando tú le puedes poner más ropita. Ya cuando apenas nacen, no. Normalmente siempre andan en pijamitas y así, pero esta es una cosa demasiado linda. Qué espectacularidad. Demasiado, demasiado bella. Ay, miren este. Yo lo había visto. Dice la hermana de Peter que ella me compró. Sí, no sé si es que ella compró extra y me lo va a dar, porque obviamente nosotros no sabíamos que íbamos a tener. Pero están súper lindos, miren. Demasiado lindo. Yo había visto otros de cómo se llama, de colores neutros. Aunque también voy a estar utilizando colores verdecitos así, gris. Demasiado bello. ¡Ah! Miren esta cosa hermosa. Oh, Dios mío. Y viene con todo. Miren qué lindo. No, definitivamente cuando quiera comprar, miren esto. Este creo que es el que les digo. Ah, no, este no era. Qué belleza. Definitivamente voy a venir a este lugar, que tiene mucho más cosas. En casa, chicos, pasé rapidito a la Dólar y me compré, miren, se me provocó comerme uno de estos, que me lo va a hacer ahorita. Aunque, bueno, ya casi vamos a comer, pero Peter dice que va a llegar tarde hoy, a las 8, pero lo bueno es que ya tengo comida lista. Bueno, tengo el pollo sazonado, que es lo que vamos a comer, lo mismo que le llevé. Agarré plátano para poder comerme mi avena mañana. Agarré otro de este porque media pasta de esta se me quedó pegado en la olla esa. Por eso en las cazuelas no me gusta como tal hacer espagueti, porque siempre se queda pegado. Pero compré otro para hacer. Compré este, chicos. Oh my goodness. El otro día se me estaba antojando demasiado y yo dije, oh my god, ¿dónde lo puedo encontrar? Yo sé que en Walmart lo venden, pero en Walmart venden la caja muy grande y no quería tampoco tanto. Y no sé, creo que vale como $7, una cosa así. Aquí me costó $3.50 apenas. Y yo creo que esta Dollar General debe ser como... a lo mejor el dueño es mexicano o algo así. Venden muchas cosas mexicanas, muchos así como dulces mexicanos. Y vi eso. Y, bueno, compré también cornbread, porque se nos antojó comer cornbread. Especialmente Peter ayer dijo que sí, que quería cornbread. Entonces agarré este, nunca he probado este, vamos a ver qué tal. Yo siempre compro otra cajita. Y me agarré mi bebida favorita de manzana, chicos. Mi refresco favorito es de manzana, me encanta. El de uva también me gusta. Y este es donde yo siempre agarro en Don Ramón. Y creo que... bueno, en Walmart creo que lo venden. No sé, no estoy segura. Pero bueno, aquí lo agarré. Así que nada. Agarré esto, me voy a poner a preparar esto también y dejarlo todo listo. Y ya cuando él me diga que viene, pues me pongo a hacer las tajadas y me pongo a hacer el pollo. Por mientras me voy a comer esto como de snack. También pues voy a preparar aquí el cornbread. Ya me comí el ramen, chicos. Déjenme decirles, no estaba mal, pero no soy tan amante de que tenga limón. No estaba tan mal, pero los ramen asiáticos son otra cosa, señores. Otra cosa. Pero bueno, para matar ahí el antojito, quise agarrarme este porque se veía como más delicioso que el que me trajo Peter la otra vez, que ese sí no me gustó para nada. Creo que si no tuviese limón me hubiese gustado más. Pero bueno, ya estoy haciendo el cornbread. Ya le falta 3 minutos. Voy a hacer ahora el nudo ese, la pasta esa. Y pues nada, a descansar un rato, porque desde que estoy parada he estado de aquí para allá, para acá, haciendo la comida. E incluso cuando almorcé ni siquiera me senté, chicos. A mí me gusta almorzar y sentarme. O cada vez que yo como me gusta estar sentada, ¿sabes? Pero como quería apurarme en llevarle comida a Peter, pues no lo hice. Estaba como que comiendo mientras le hacía la comida a él. Entonces quiero pues sentarme y relax un momentico, porque aquí lo necesitamos, señores. Y miren, no me puedo poner más como la ropita. Solamente los dos vestidos, el rosadito y el vestidito, el otro, el blanco con azul, son los que más me sirven. Los otros me quedan como un poquito grandes todavía porque tengo la barriga chiquita. Pero ya eventualmente cuando las tenga grandes las voy a empezar a utilizar. Ya llegó mi esposo y ya saben que es hora de dar el tetero, el biberón, a la vaquita. Así que vamos a eso. Hi. Hey, baby. I'm home from work. Miren, el bebé ya viene, porque él ya sabe. Baby. Hey, baby. Oh. Miren, miren cómo ya sabe. Él ya reconoce el carro y todo, ¿verdad, baby? Yep. Están las vaquitas. But it drinks too fast. Toma tan rápido, hey, que se le sale por la nariz. Yeah. Hey, baby. Come on, Corito. ¿Verdad, baby? Huh. Que ayer comió grama. Yeah, we saw it. Well, yeah. We don't know how much, but we saw it. Yeah. Miren el sol, miren esa belleza. Todos los días lo vemos.
Ok, vamos a casa ya a cocinar, señores. Lo bueno es que, ¿qué hora es, baby? Son las 8 y 3 y miren, todavía hay luz. Ya bañadita, chicos, y lista aquí en la camita. Voy a tomar mi vitamina. Peter siempre me dice que me lo tome temprano, pero es que como que yo no me lo puedo tomar temprano con la comida. Como que no sé, no puedo. Que bueno, siempre lo tengo aquí al lado en la noche para tomármelo. Mi prenatal, que este es el que yo me tomo incluso antes de estar embarazada. Ustedes saben que me recomendaron tomármelo aunque sea 3 meses antes. Y eso fue lo que yo hice. Me tomo este y bueno, mi OUB de alto riesgo me mandó a tomarme aspirina para prevenir la preeclampsia. Así que también me lo estoy tomando. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahorita me voy a poner en Amazon porque hay que elegir las... Me dijo Peter que es para elegir las lámparas que va a ir en la casa. Y el electricista va a poner las cosas. Y Peter le dijo que hiciera las luces de la isla, porque no es que le dé más valor o no, pero normalmente siempre lo vas a ver en las islas, lamparitas así, ¿me entiendes? Y yo siento que como esa casa no es como esta casa, que nosotros tenemos demasiada luz, esa casa solamente son lamparitas, la lamparita, el ventilador, yo creo que también agregaría como más luz a esa casa. Y lo que más yo veo ahí es que cuando abras la puerta no es que veas directamente la cocina, especialmente porque lo primero que tú ves es la nevera, porque la nevera va a ir ahí, ahí es donde, el único lugar donde se podía poner. Entonces yo creo que poner una lamparita ahí como que le tapas como esa, eso, ¿me entiendes? Y le das otra vibra, otro, no sé, otra cosa. Entonces voy a poner a eso ahorita, chicos. Ya me voy a despedir de ustedes, me acabo de bañar, como pueden ver, tengo este pelo mojadísimo. Y nada, me despido, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por sus lindos mensajes. Obviamente, cuando ustedes vean este vlog ya habrán visto la revelación de sexo. Nada, nosotros estábamos muy contentas, estábamos muy felices. Peter se le ha olvidado que ya saben el sexo del bebé. Así que, pues nada, feliz, 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 feliz. Pero bueno, me despido como siempre. No olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote, digan donde quieran estar. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.